Entró directo a la página de usted, maestro. Sí, está raro, pero bueno, hay que Esa cambiarle el nombre la nomás. tenía grabada cuando estaba, cuando daba las sesiones ahí en Okay. Juan. Y entraba con el nombre. Déjeme cambiarle el nombre al mío. Okay, ahí estamos transmitiendo ya en vivo, David. Pero Ah, ok. cambia el nombre ahí, pero para que la gente, los que no te conozcan, te identifiquen bien. Y en su caso ahí te Tiene que meterme a puedan la página. seguir. Denme un minuto nomás, maestro. Sí, está bien, no te preocupes. Y se está compartiendo. Sí, estamos en Facebook, en la página de Ah, ya está, ya está, ya lo encontré. Justo Así y Asociados. Ahí se está compartiendo, ahí se va a quedar grabado y en Facebook y en Zoom. Así es que también la podemos poner después en YouTube. Se supone que yo también ya lo estoy compartiendo. También lo voy a meter en la página personal. Ah, sí, me falta compartirlo. Se supone que yo también ya lo estoy compartiendo. Ok, pues bueno, si gustas, David, empezamos. Sí. Bueno, a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Siempre, bueno, es que todas las veces han sido ciertas. Siempre que digo, tenemos un invitado de lujo, lo digo con mucha honestidad, porque la verdad es que pues, me han acompañado aquí puras personas bien destacadas y en esta ocasión no es la excepción. Bueno, estamos en el programa ¿Qué pasó en ese caso? En donde analizamos, platicamos más que nada de situaciones sí relacionadas con el derecho, pero que son así paradigmáticas o que causan mucha atención o mucha curiosidad, al menos del suscrito, esa es la idea, y obviamente en ese tenor las exponemos aquí para que cualquiera que las quiera ver o nos quiera seguir se entere de qué pasó en ese caso, expuesto, platicado por los intervinientes directos en esas situaciones o en esos problemas que se van platicando aquí, que se van planteando. Nuestro invitado del día de hoy, además de la materia agraria, es un estudioso de otras materias, entre de las que están la constitucional, la civil, la penal. Lo sé porque hemos coincidido muchas veces en aulas y por eso les digo que es un gusto invitarlo y van a ver ustedes la calidad académica y como ser humano de nuestro invitado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por el Centro de Estudios Universitarios Xochicalco, es maestro en Derecho Constitucional y Procesal por la BUO, por la Benemérita Universidad de Oaxaca, es doctorando actualmente por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal de INDEPAC, Ciudad de México. Es egresado del curso de especialización
en bases del razonamiento probatorio por la Fundación Universitat de Girona, España, muy prestigiada en el tema del razonamiento probatorio, creo que es la punta de lanza ahorita, y múltiples diplomados que pues no voy a leer porque son varias páginas y cursos. Ha sido expositor, bueno, en cuanto a la experiencia laboral, ha sido expositor en diversas universidades y en colegios de abogados. A mí me ha tocado apreciar ahí sus conferencias en algunas ocasiones. Es docente en licenciatura, en diplomados y posgrado. Ha sido abogado postulante desde enero del 2016 y actualmente fue secretario técnico en el Congreso del Estado de Baja California de 2016 a 2019. Tiene además cuenta con su despacho en asesoría y representación legal en amparo, propiedad rural, penal y corporativo en esta ciudad, en Mexicali, en Tijuana, en Playas de Rosarito y en Ensenada, Baja California. Ha sido además en materia, ya lo que es materia agraria, asesor jurídico de ejidatarios, de ejidos, sucesiones testamentarias, juicios, gestiones, bueno, un sinnúmero de actos relacionados con la materia agraria desde junio del 2005 a 2007. Ha sido procurador, ha trabajado en la Procuraduría Agraria de marzo de 2008 a agosto del 2010, visitador agrario y abogado agrario postulante en San Luis Río Colorado, encargado del despacho de la Delegación Estatal de Baja California de la Secretaría de la Reforma Agraria de octubre del 2010 a 2011, subdelegado jurídico de la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy SEDATU, de octubre del 2010 a 2015. Y como ustedes pueden ver, tiene una gran trayectoria y una constante actualización, pues tanto académica como profesional. En el día de hoy nos viene a hablar de una ejecución de una resolución presidencial complementaria, que ya cuando hablamos de ejecución, no nomás en materia agraria, en cualquier materia es complicada, pero en materia agraria en México, no sé si en toda Latinoamérica, pero en México es complicada, muy, muy complicada, y sobre todo lo que nos va a comentar ahorita nuestro invitado, a quien tengo el honor de recibir, el maestro David Emiliano Olimón Mendoza. David, muchas gracias por aceptar la invitación. Aquí estamos. Antes de entrar en materia, David, también sé que estás, bueno, pues sé porque estamos organizándolo en conjunto con la escuela, organizando un curso, ¿verdad? Que próximamente vamos a tener en materia agraria. No sé si quieras hacer el comercial de una vez y luego ya empezamos con el tema, por si a alguien le interesa también. Y claro, muchas gracias, maestro, mi maestro y mentor en muchas situaciones, maestro Víctor Acosta, doctor Víctor Acosta, gracias por la invitación, sumamente honrado de estar aquí con todas las personas que nos están apoyando con estar presentes de manera virtual. Muchísimas gracias, de verdad, sumamente honrado y orgulloso de estar aquí. Y sí, el tema que vamos a manejar es un poquito complicado, pero antes de ello vamos a comentar que este tema, al igual que muchos otros temas sumamente prácticos, a mí cuando me gusta participar o cuando me dicen que arme, disculpen la palabra, o crear un curso, un diplomado o algo por el estilo, me gusta describirlo de una manera muy, muy práctica y plantearlo de una manera muy práctica. Ahorita en momento estamos, ya está armado más bien, tenemos ponentes de super lujo, un curso de derecho agrario sustantivo y procesal. En este curso, chicos, chicas, que valga la redundancia, está muy barato, se me hace demasiado barato, de verdad, creo que es el más barato que me he encontrado. No fue cuestión mía, fue cuestión de la escuela para que todo el mundo tuviera acceso a ello, sobre todo también estudiantes. Porque valga la pena decir, o valga la tristeza decir, que la materia agraria, a pesar de ser todavía el 60% de la propiedad en México, propiedad social,
está desapareciendo, ya ni siquiera de manera optativa las están ofreciendo a las universidades. Hay que tener muy en cuenta eso. Cuando yo llevé, yo hace bastante tiempo que llevé la materia, perdón, que cursé la universidad, ni siquiera era optativa en ese entonces, ¿eh? Después surgió y ahora ya la pagaron otra vez. Yo tuve que aprender la materia agraria por aras del destino, por otras situaciones. Pero en fin, hay que apoyar esta materia que es sumamente relevante. En algún momento, la casa donde ustedes viven, el despacho donde están situados, la oficina administrativa a la que van, en algún momento salieron de la materia agraria, fueron propiedad de la nación y se desincorporó para volverse propiedad privada. En algún momento. Y Sí. todas esas raíces es lo que se viene o lo que vamos a estudiar o vamos a comentar en este tema y que vamos a plantear en este curso que les estoy comentando, que se va a tratar acerca del artículo 27 constitucional, de los medios de prueba, el ofrecimiento, la demanda, la contestación, la valoración de los medios de prueba, las sentencias, interrogatorios, medios de impugnación, la excitativa de justicia, el recurso de revisión, amparo indirecto, amparo directo. Va a estar muy entero, 7 sesiones de 3 horas cada una, con el magistrado Aldo Saúl, la magistrada Ana Lili, el magistrado Lenin, maestro de muchos, Alberto Orozco, el supermaestro, el maestro Monroy, también de Chihuahua, y su servidor. Vamos a estar ahí en conjunto dando este curso. El 7 de noviembre empezamos el día martes. Aprovéchenlo de verdad porque está de lujo. Está muy bien. Aventándonos el comercial, maestro. Así es. Ahorita que decías la casa donde estaba, bueno, que estuvo en materia, si no es que aún están en tema de derecho agrario, ¿no? Así Porque es, muchas veces así la es. gente piensa que por estar en una casa en una ciudad o conurbada una ciudad, ah, pues ya es una materia de derecho civil. Y lo cierto es que todavía hay muchos ayuntamientos o ciudades grandes, incluso en la Ciudad de México, que todavía el territorio pertenece a la materia agraria. ¿No es así, David? Sí, fíjese que ahorita acabo de tocar un punto muy sensible. Mucha gente piensa que por estar en una zona conurbada, en la mancha urbana, piensa que ya salió ya se desincorporó de la materia agraria de un ejido, por lo regular de un ejido. Pero en algunas situaciones no es así. Les comento, el aeropuerto de la Ciudad de México, el viejo, el internacional, el AIIM, es terreno ejidal. El aeropuerto de la Ciudad de Tijuana, Baja California, es terreno ejidal, todavía está empletado. Yo traigo ahí algún asunto relacionado con una parcela en donde está la cocina aeronáutica, Mesa de Otay en la ciudad de Tijuana. Todo eso es parte del ejido Chilpancingo. Está totalmente impactado. Obviamente que esas tierras ya no regresan al ejido, pero hay una situación o una vulnerabilidad por parte del ejido en donde se puede demandar, se puede apostar a ella para que les indemnicen esas tierras que ya la mancha urbana las rebasó. ¿Por qué no se las van a regresar a pesar de que son ellos y los ejidos son de ellos y los ejidos son propietarios de esas tierras? Porque causarían un daño mucho mayor que el beneficio que le causarían al ejido. En ese tipo de situaciones habría que demandar la indemnización ante el Tribunal Agrario para que la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, por medio de la indemnización y pago de predios, pues les indemnice, les pague el dinero que esas tierras costaban en su momento, ¿no? Porque ya esas tierras ya no regresan, ya no van a regresar. Donde estamos en la ciudad de San Luis Río Colorado, hay una vena muy importante, que es la que entra y sale en la ciudad, la calle Obregón, que en muchas partes todavía pertenecen a un ejido San Luis, y mucha gente piensa que por tener una escritura pública, que una escritura pública puede ser cualquier documento firmada por una persona que tenga fe pública, pero eso no avala que sea un título de propiedad. El título de propiedad es una cosa muy diferente, y la gente piensa que por una escritura pública, eso es tu título. De hecho, lo confunden con un título. Y un punto muy importante, de un título de propiedad pueden salir 1000 escrituras si tú quieres, pero de una escritura pública nunca va a salir un título de propiedad en absoluto. Así es. Bueno, si quieres empezamos, David, para que nos platiques este caso tan interesante que consiste. Y yo, antes de que empieces así, para que la gente que no es abogado, o incluso para el que es abogado y que no está familiarizado con la materia agraria, el presidente de la República, ¿por qué el presidente de la República acaba teniendo facultades, David, en materia agraria? Si nos quieres platicar, y yo sé que eso te va a implicar hasta cuestiones históricas, ¿no? Hasta cuestiones que van allá hasta el momento de la revolución.
Incluso hasta la época precolonial se maneja en materia agraria. Pero a ver, dejo aquí al experto para que nos explique. Sí, gracias, maestro. Sí, vamos a ahondar un poquito en ese tema. No me voy a extender mucho porque es sumamente largo. Ahorita el presidente de la República ya no emerge como una autoridad responsable en materia agraria. Ya no lo es, pero anteriormente, pues era quien te dotaba, quien te daba, quien te resolvía y daba la opinión positiva para dotarte de tierras al ejido. Era quien dotaba de tierras o por medio de una resolución presidencial, resolvía pues que la solicitud de un grupo de personas, un grupo de solicitantes de tierras, era o emergía de manera positiva para darles tierras y para que crearan un ejido. Ojo, al momento de solicitar las tierras no son un ejido, es hasta el momento en que se las entregan. Y esto surgió a raíz de la revolución del movimiento zapatista de 1910. En donde surgió toda esta gran pelea, gran lucha contra los grandes latifundistas, que en ese momento alrededor de 12, 13 familias tenían el 80% de las tierras de producción. Imagínense las miles de hectáreas que tenían esas familias descendientes de españoles. Y todos los campesinos que trabajaban en esas tierras, pues obviamente los mexicanos, eran los que en su momento, probablemente algunas comunidades indígenas también, no probablemente, seguramente también comunidades indígenas, trabajaban, como dicen, de sol a sol y también de noche, porque trabajaban de 16 a 18 horas en esas tierras de esos grandes acaparadores. Y derivado de ello fue el movimiento zapatista, en donde el lema principal era la tierra era para quien la trabaja. Y a raíz del triunfo de esta revolución en 1917, en la constitución promulgada por Carranza, que es la que todavía tenemos con algunas modificaciones, se planteó la restitución de tierras a las comunidades indígenas. La restitución de tierras nace a raíz de las tierras que les fueron ilegalmente quitadas o por medio de trueques a las comunidades indígenas cuando los españoles llegaron. Con esta constitución, que valga la pena decir, valga la redundancia decir, que fue la primera constitución a nivel mundial socialista, porque dentro de ella se planteó no solamente los derechos de los campesinos, sino también el reparto de tierras a grupos vulnerables o a grupos sectorizados de la sociedad, como grupos sociales, de dejarles o de ponerles un derecho, pues, en grupo, como son las comunidades indígenas o la constitución o creación de ejidos de todas aquellas personas que trabajaban esas tierras y que solicitaron las tierras para que, como una persona moral, las solicitaran y se repartieran o se beneficiaran varios campesinos o muchos campesinos, aunado a los derechos laborales, que ahí fue donde nacieron también los derechos laborales en la Constitución de 1917. La segunda fue por ahí en Weimar, en Alemania, pero la primera, originalmente y orgullosamente, fue la mexicana y se derivó de este movimiento agrarista, de este movimiento. En ese entonces, el único conforme a la Constitución, derivaba y planteaba y aceptaba y repartía las tierras, era el presidente de la República. Hasta la fecha, las resoluciones presidenciales desde 1900 hasta 1970, 70 y tantos antes de los 80, el presidente era la principal figura que repartía las tierras o aceptaba promover o repartir las tierras. ¿Por qué? Porque recuerden que por medio de nuestro voto, una persona se mueve o representa al poder ejecutivo, pero con el permiso, la autorización o la venia de nosotros, y él era la firma para poder, en representación de todos los mexicanos, en representación de la nación, repartir u otorgar esas tierras o beneficiar a varios campesinos o a un grupo de campesinos con las tierras como representante de México. Después se pasaron esas facultades al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, la Secretaría de Reforma Agraria, lo que hay hoy ese dato. Y se conformó con la Ley de Administración Pública Federal, dentro del artículo 41, las facultades que ahora tienen estas dependencias, o a raíz del tiempo han tenido estas dependencias, hasta ahora ese dato, para poder otorgar las tierras de ejecuciones presidenciales, inclusive de 1930 y tantos, 20 y tantos, 50 y tantos, que aún no se entregan, como la que vamos a platicar el día de hoy. Así es. Me interesa mucho lo que comentaste, porque para los que no se han metido mucho en la materia, incluso en el 27 constitucional, se establece que de 1876, que es cuando llega Porfirio
días a al primer mandato, anulan una serie de pues actos jurídicos precisamente para poder favorecer y poder restituir o dotar de tierra a todas estas personas que, como tú lo mencionaste, de forma abusiva fueron siendo despojados paulatinamente a lo largo del porfirismo. Pero bueno, eso ya, pero para que se dé una idea a la gente de qué tan atrás y qué tan arraigada en la historia mexicana está el derecho agrario. Continúale, David, por favor. Sí, fíjese, maestro, que acaba de hacer un comentario muy, muy en clave. Y así nos las vamos a llevar, ¿no? Porque de verdad que esta materia para mí es muy apasionante y hay mucha información y al final de cuentas son las raíces de nuestro país, de nuestra nación, de nuestro México. De ahí es donde se ha constituido y la materia agraria ha nacido junto con la constitución de nuestro país. Como como primera constitución socialista, se creó el derecho agrario, tuvo mucho más auge derivado de eso, porque ya existía, obviamente. Pero en lo que comentaba usted acerca de la constitución perdón, la ley, sí, de 1876, ya venía una ley de 1856, que inclusive la propia constitución la marca, el artículo 27, fracción 8, te menciona, y si mal no recuerdo, dice que todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los núcleos, a los pueblos, rancherías y congregaciones hechas por jefes políticos, gobernadores, los estados o cualquier otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856 podrán declararse nulas. Así es. Este pedacito, hay mucha gente que no lo entendemos o no la entendemos. ¿Por qué menciona eso? Y esta fracción, la 8, es, para mí, es la yuca para poder solicitar la cancelación de muchas escrituras públicas que están sobre terrenos nacionales o sobre ejidos o sobre comunidades, inclusive jurisdicciones voluntarias que las toman como si fueran, ay, se me fue la palabrita de la jurisdicción voluntaria. Como si fueran resoluciones de un juicio, derivadas de un juicio, ¿no? En los que hay contención, porque en la Ajá, pero para acreditar hechos, pues, ¿cómo le llaman? Bueno, se me fue. Una jurisdicción voluntaria para acreditar hechos de posesión lo toman como si fuese un título en terrenos nacionales o en un ejido o en una comunidad. Esta fracción es el fundamento del artículo 27 para solicitar la nulidad la nulidad, la desaparición, la ineficacia, que desaparezca totalmente cualquier tipo de escritura. Y dice inclusive hecha por jefes políticos, gobernadores, autoridades locales, etcétera, por casi, cualquier persona. casi le pone ahí caciques, ¿no? Porque existían mucho el cacicazgo, los latifundistas propiamente eran los caciques, ¿no? Ajá. De los que les quitaron las tierras para repartírselas a los campesinos y les dejaron únicamente las 100 hectáreas que ahora denominamos la pequeña propiedad, ¿no? Así es. Bueno, nada más para hacer la puntuación de la ley del 25 de junio de 1856, esta ley mencionaba que al momento de repartir las tierras o de dotar tierras, si había personas que ya tenían más de 5 o 10 años en esas tierras y que lo comprobaran, pues, fehacientemente, no podían moverlos de ahí, ya no iban a moverlos, ya tenían derecho sobre esas tierras, un derecho preferencial. Fíjense desde dónde viene esa ley, desde 1856, y todavía está estipulada en la Constitución, y ahorita la puedes hacer valer, sí la puedes hacer valer, sí la puedes, ¿y cómo lo vas a comprobar? Pues únicamente con documentos, porque pues quién va a estar vivo, ¿no? Desde Oh, entonces. claro, así es. Entonces, pero ese dato que se encuentra en la Constitución, probablemente muchos no lo conozcamos. Porque ni siquiera lo investigamos de qué se trata, únicamente lo ponemos como yuca para poder, disculpen la palabra, como fundamento para poder cancelar alguna escritura pública o una situación de este tipo, ¿no? Sí, es sumamente interesante toda la historia que hay detrás. Yo soy, digo, a mí me gusta mucho la historia por hobby y así he ido, pues, enterándome de cuestiones que a lo mejor en la universidad nos debieran de haber enseñado, pero bueno, ya estamos aquí. Y Sí. esta ejecución que planteas, David, que pretendemos plantear aquí, todavía ni empezamos. A Todavía ver, no empezamos. platícanos cómo está la cosa, a ver. Sí, y el comentario que hice de la universidad, pues yo ni siquiera llevé la materia, pero es algo que no iba a alcanzar el tiempo para conocer toda la historia de México. Claro. Bueno, miren, este tipo de materias, sí, ya llevamos media hora y todavía no hablábamos del tema, pero es que por toda la materia agraria.
que no es la única en la que postulo, pero en esta me ejerzo más el tiempo, digamos. Es sumamente apasionante. Te enteras de muchas cosas, pues, de muchas cosas, y hay muchas cosas que todavía tienen, inclusive después de 30 años de fundado los tribunales unitarios agrarios, muchas dudas. Creo yo, por no decirlo de una manera grotesca ni grosera, creo que hay muchas dudas en cuanto al planteamiento de las pretensiones de los postulantes, de los litigantes, de los actores, para poderles resolver sus pretensiones. Pues, aunado que, vamos a hablar de manera directa, hay mucha designación de magistrados, magistradas por dedocracia, que ni siquiera han pasado por el frente de un tribunal unitario agrario y ya están ahí. Creo que eso no debería de ser. Desde ahí, desde por ahí decía un maestro que desde que aceptas un trabajo en donde no sabes de qué se trata, desde ahí empieza la corrupción. Desde ahí empieza, así es. Entonces, les comento, esta figura, a lo mejor se ve un poquito enredoso, una ejecución complementaria de resolución presidencial, no es así. Una ejecución obviamente es la entrega, la materialización, el ponerte en posesión física y material de las tierras que te dotaron, perdón, de las tierras que por resolución presidencial, que el presidente en su momento decidió otorgarle a un grupo de campesinos para que conformaran y se creara un ejido. Y la ejecución es la entrega física de esas tierras, el caminamiento, el mojonamiento, y la entrega material y física de tales tierras por medio de documentos, obviamente, pues no en las manos, pero por medio de documentos identificado todo el polígono o las poligonales que en su momento recorrieron, hicieron el caminamiento, para que conocieran las tierras de dónde a dónde abarcaban. Que se supone que los ejidatarios en su momento ya la conocían porque ellos eran los que planteaban qué tipo de tierras necesitaban o cuáles eran las tierras que necesitaban o las tierras en las que vivían eran las que solicitaban. En algunas ocasiones, en algunas situaciones, no se las pudieron dar a los ejidatarios o no se las otorgaron por resolución presidencial porque esas tierras ya tenían un título de propiedad primordial o ya estaban ocupadas o probablemente estaban destinadas para un fin público, para una carretera, no sé, para cualquier tipo de situaciones. Y si no había en esa parte donde ellos habitaban o donde ellos estaban, se las daban en otra parte. En alguna otra parte, hay ejidos de la ciudad de Mexicali que se constituyeron como un grupo solicitante ahí en Mexicali, las solicitaron y las tierras no había en Mexicali, se las dieron en Ensenada. Hay ejidos de Jalisco que no había, no tierras por allá en Jalisco y se las dieron por allá más abajo de San Quintín, Baja California. O sea, sí era apto, pues, que les dieran las tierras, si es que hubiera, ¿no? En este caso, muchachos, muchachas, les comento yo que la ejecución complementaria. Se llevó a cabo una ejecución, pero ¿por qué la llamamos complementaria? Porque hizo falta algo, le hizo falta algo a la ejecución, es decir, no se entregó en su totalidad, no se entregó cabalmente o totalmente, y ojo, no se cumplió con una orden, porque era una orden que el presidente de la República en su momento emitió, dictó. No se cumplió con esa orden totalmente. Es decir, se cumplió de manera parcial. Y lo que tú vas a solicitar al momento de demandar es el complemento, que te den el faltante, que te den lo que te hizo falta en su momento. Me fui desde el principio y me fui casi casi hasta el final. Vamos a contarles la historia. Hay un ejido por acá en Baja California, en la zona costa de Baja California, un ejido muy, muy productivo, por cierto. Tiene fraccionamientos, centros comerciales, tiene propiedades privadas también, los ejidos pueden adquirir propiedades privadas también, tiene restaurantes, es muy productivo, tiene inmobiliarias, notificadoras, etcétera, muy, muy productivo. Este ejido, al momento en que solicitaron, fue un grupo de 200, poco más de 200 personas solicitantes, solicitaron al presidente de la República, pues, tierras para constituir un ejido, para crear un ejido. Por medio de una resolución presidencial, pues se les da, se las dota, se les da. Les acierta de una manera positiva, pues, la dotación o la entrega de tierras.
Fueron dotados por alrededor de 4.500 hectáreas, 4.200, algo así, no recuerdo bien. Pero al momento, y fíjense lo que es pues no sé si pueda llamarlo ironía, no sé, pero al momento de entregar las tierras, vinieron representantes de, en su momento, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Buenas tardes, licenciada Beatriz, saludos igualmente. Al momento de entregarlas, de hacer el caminamiento, el ingeniero o los comisionados que fueron, es la historia de una manera muy, muy corta, ¿no? Hicieron el caminamiento y dijeron, o midieron, o dieron las matemáticas, los resultados, y dijeron, no sé, nada más son 4.000 hectáreas, o tenemos 4.000 hectáreas. Esas son las que son susceptibles de apropiación, de entregar, de poner posesión física y material al ejido, porque son las que hay. Porque al norte, que hay un título primordial, que al sur está una expropiación, que al sur está, perdón, los terrenos ganados al mar, ya no hay. Son esas las que hay. Y el ejido, obviamente, pues dámelas y después me das las demás, ¿no? Porque hay muchos ejidos que dijeron, no, no te voy a recibir nada hasta que no me des la totalidad de las tierras. Error. Agarra. ¿Cómo dicen que es Gavilán? Gavilán que agarra y suelta, no es Gavilán. No es Gavilán. ¿Por qué? Porque para ello hay un ejido en Tijuana que les hizo así y después de 35 años les hicieron la entrega de esas tierras y de manera parcial también. O sea, realmente perdieron 35 años en sus tierras. Entonces, Gavilán que suelta no es Gavilán. Agarraron las tierras y dijeron, pues después me las das. Eso fue en 1956, muchachos, ¿eh? Muchachos, muchachas. En el año del 2019, 18, antes de la pandemia, este ejido me habla, me concierto, soy asesor en algunas situaciones con ellos, y me platica esta situación. Cuando les entregaron las tierras, les hizo falta 240, 250 hectáreas, más o menos. El ejido dijo, las acepto, pero después me las das. El plano, muchachos, el plano proyecto que elaboró el ingeniero comisionado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. El plano proyecto es eso, es un proyecto para que lo aceptes. Cuando lo aceptes tu ejido y colindantes, o te conformes colindantes, ya se vuelve un plano definitivo porque definitivamente así queda. No hay más que rodear las palabras, sino lo que realmente significa. Definitivamente así va a quedar. Y ese plano, al momento de que se conformaron, no sé si no se dieron cuenta los ejidatarios, o el propio comisionado, resulta que hagan de cuenta que el polígono se lo dieron en bruto, todo completo, pero en medio, como el hoyo de la dona, en medio, se quedaron una fracción de terrenos, ojo, una fracción de terreno de alrededor de 270 hectáreas, y aparece así tal cual en el plano definitivo que dice, terrenos nacionales. Punto número uno, eran terrenos nacionales, y los terrenos nacionales son los que eran o son susceptibles de entregar a los ejidos porque eran propiedad de la nación, pues. No había de otros, no podía entregarle el terreno del maestro Víctor, el terreno de Doña Chona o el terreno. No, los terrenos de la nación son los que tienen a la mano, terrenos nacionales. Entonces, primer punto número uno, ese polígono que quedó mostrenco, vacante, baldío, pues, que no se lo entregaron, decía terrenos nacionales dentro del plano definitivo. Y luego abajito decía, en posesión del núcleo de población fulano de tal. Es decir, del mismo núcleo de población al que le entregaron las tierras y que le hicieron falta 240 hectáreas. Y ahí las dejaron, no sé por qué no se las entregaron. Eran terrenos nacionales susceptibles de habérselos entregado. No sé si nadie se dio cuenta o el comisionado les dijo, ¿saben qué? Esos no se pueden, ya los tienen en posesión, confórmense con ellos. Pues sí, pero la posesión nunca te va a crear un derecho, nunca te crea un derecho real en terrenos nacionales, nunca, menos, son imprescriptibles. Así tengas 100 o 200 años, 3, 4 generaciones, tu familia ahí, nunca los vas a adquirir, perdón, nunca los vas a adquirir con el tiempo, nunca vas a adquirir la propiedad por medio del tiempo, nunca los vas a prescribir. Tendrás un derecho de preferencia probablemente, pero hasta ahí. No constituyes un derecho real, pues, no constituyes una posesión, detentas una posesión, y la detentación es que tú estás ahí de manera derivada de la propiedad de una persona posterior.
de una persona anterior, en este caso la nación. Tú detentas una posesión que es de la nación, no es tuya. Y no vas a poder construir un derecho real sobre ella, sobre esos terrenos. Así Ahí tengas inicia 200 la, años. ¿Perdón? ahí inicia la propiedad, ¿no, David? O sea, de ahí para adelante, pero para atrás no puedes irte, pues. No. Y ahorita los terrenos nacionales, haciendo un paréntesis, todavía hay terrenos nacionales, pero tienes que llevar a cabo un procedimiento administrativo ante la SEDATU para adquirir la propiedad y que la SEDATU te califique o te dé una opinión positiva, es lo que hacía el presidente antes. Sustituyéndolo, ¿no? Ajá. Ajá, para que te asignen la propiedad de esa fracción de terreno, de ese terreno nacional que tú estás solicitando. El artículo 27, párrafo primero de la Constitución, dice que la nación, la propiedad originariamente es de la nación, y ella es la que hace la constitución de la propiedad privada. O sea, la propia nación te da el derecho, o te constituye, o te lo convierte, o desincorpora de los terrenos nacionales para constituir propiedad privada. Pero ese procedimiento lo tienes que hacer ante la propia nación, ante la secretaría encargada. ¿Ok? Paréntesis. De eso vamos a hablar de terreno nacional, porque no es un tema que se toca. Es más, búsquenlo si quieren en Google, no hay información. Vamos a hablarlo en el taller, en el curso que estamos ofreciendo, que estamos iniciamos el martes, con una escuela, con dos escuelas he dado ese curso yo sobre terrenos nacionales, y han entrado cerca de 100 personas, porque no se ventila ese tema, y hay mucha inquietud, hay mucha desinformación, e inclusive hay gente que vende terrenos nacionales, lo cual constituye un fraude. Y si vendes uno, dos o tres, pues será en fraude en número de quién sabe cuántos, porque aparte los lotifican. Ojo con eso. Bueno, me regreso. Ese hoyo de la dona que les decía que quedaron como terrenos nacionales en posesión del mismo ejido que no se los dieron, pues les digo, se me hace incongruente y lógico. Y también que el ejido no haya dicho absolutamente nada. Probablemente, a lo mejor, pues gente mayor que dijeron, no, ya tenemos esta, ya después que se vengan a echar otra vuelta, no sé qué pasó. Total, me regreso al 2018. El ejido me habla y me dice, me plantea esa situación, eso ya lo daban por perdido, tal cual así me lo dijeron, pero ¿cómo la ves, Vic? Porque hace bastante tiempo, pues imagínense, más de 50 años, más de 50 años, y no con sus palabras, pero no con estas palabras, pero me decían, gracias a ti, Héctor Manuel, me decían que si ya todavía tenían el derecho de demandarlo. Ojo. Ahí empieza la primera circunstancia. ¿Por qué? En una sentencia, o en una prescripción negativa, pues son 10 años únicamente para que se te prescriba, no precluya, se te prescriba un derecho. Y en este caso, era una resolución presidencial, una decisión del presidente de la República en ese entonces, para que se le entregaran las tierras a este ejido, perdón, a este grupo solicitante, y no se hizo cabalmente, no se hizo totalmente, se hizo de manera parcial. Primera interrogante, desde 1956. ¿Prescribe o no prescribe? No prescribe, muchachos. ¿Por qué? Porque el faltante fue por parte del gobierno federal a razón de un comisionado que envía el presidente de la República de una orden del Ejecutivo. ¿Las órdenes del Ejecutivo prescriben? Por supuesto que no. Por supuesto que no, y más si era entrega de tierras para constituir un ejido que no se ha constituido totalmente porque les hace falta dentro de su patrimonio esa parte de la resolución presidencial que no se les otorgó. Y porque dejaron el acta de entrega y posesión abierta en prácticamente porque ellos mismos dijeron que les hacía falta entregarles esas tierras y que indagarían y buscarían dónde se las podían entregar, siendo que ahí tenían esas, yo no sé por qué no se las dieron. Primer interrogante, prescripción no. Vámonos. ¿Se puede solicitar? Sí se puede solicitar. Ahora, ¿qué demandamos? ¿Qué es lo que se va a demandar? El cumplimiento de la resolución presidencial, no, quieras o no, está cumplida. No totalmente, no totalmente, pero está cumplida. El ejido ya está constituido, ya tiene más de 60 años constituido, hay 70, constituido. Ejidatarios, ha habido procedimientos, ha habido movimientos administrativos, cambios de destino, etcétera. Entonces, ¿qué se demanda si en dado caso
se pudiera demandar esa resolución presidencial, ese cumplimiento. Pues nos vamos a la resolución presidencial, muchachos, y siempre dentro de estos documentos va a estar el punto medular o el punto fino para poder darte la respuesta de qué es lo que te estás preguntando. Punto número uno. Al ejido le dijeron, te vamos a entregar 4.500 hectáreas. No se cumplió. Punto número uno. Punto número dos. Los resolutivos dicen, entréguese 4.500 hectáreas al ejido. No se cumplió. En la parte final, si a alguno les gusta leer la parte final, ya casi que, ya cuando ya casi están dando los buenos días y las buenas tardes de las sentencias, dice, cúmplase. Esa es una orden. Esa es una orden, muchachos, muchachas. ¿Qué es lo que ibas a demandar tú? La falta, el incumplimiento de la totalidad de la entrega de tierras de la resolución presidencial fulana de tal, que ordena el punto resolutivo fulano y que ordena cúmplase, así de sencillita. No necesitas hacer un mar de historias para llevar a cabo esto. No. En cuatro o cinco narrativas, puntos narrativas de hecho, fueron seis hojitas las que se hizo, muchachos. Yo creo que fue más del proemio que lo que realmente era historia. El ejido se constituyó, pero por resolución presidencial en 1956. En tal fecha vino el ingeniero fulano de tal, se hizo el caminamiento, el amojonamiento y la entrega de posesión física y material tal día de diciembre de 1956. Punto número tres, hecho número tres. Al momento de la entrega de resolución presidencial de la entrega material y física de tierras y poner en posesión de las mismas, el comisionado menciona que ya no encontró más tierras aptas para ser entregadas al ejido, por lo tanto entrega tantas hectáreas de tierra. Desde ese momento quedaron pendientes, o como lo quieran comentar, esa entrega de fa esa falta, ese faltante de tierras al ejido, y hasta el momento, por medio de varios escritos que le he solicitado a la SEDATU, que ahora es la necesaria, perdón, la obligada, a la fecha no me han sido entregados. Vengo ante ustedes, su señoría, señor juez, perdón, señor magistrado, señora magistrado, para que ordene a la secretaría, para que ordene a la entidad de la federación que entregue la totalidad de las tierras o que cumpla más bien con la totalidad de los puntos ordenados dentro de la resolución presidencial. Párale de contar. En una hoja tamaño oficio vacías todos los hechos. No necesitas más. No hay que poner novelas, muchachos, muchachas. Si antes, yo creo que sí lo recordaba, maestro, hace Oh. muchísimo tiempo las sentencias de la Suprema Corte eran Sí. cerca de 1.000 hojas y a máquina, máquina mecánica. Sí, si te tocaba una cortita, era de 500 hojas. Sí. Si te tocaba una cortita. Pero, ¿saben por qué? Porque nosotros como abogados las hacemos largas. No es necesario tanto, derecha a la flecha, muchachos. Obviamente no hacer una demanda escueta. No. No hacer una demanda escueta porque, bueno, mi estrategia es esta. Yo pongo, me voy derecho a la flecha, directamente a lo que es, lo que necesito y lo que quiero. En base a lo que me conteste la autoridad o el demandado, entonces ya pondré un poquito más de historia. Pero si me contesta de manera escueta también, no escueta, pues hermética más bien, ese es el resultado, hermética, que sea un círculo, que no se te pueda meter por ningún lado, no dejes una esquinita libre. No es necesario poner tanto, ¿por qué? Ya dijiste que te entregaron, que eres elegido, que te entregaron en plena fecha, que te faltó de entregar y quiero que me las entreguen. ¿Qué más? No necesitas nada más, esos son los elementos que necesitas para poder plantear una demanda. El fundamento, bueno, plantéalo, plantéalo el fundamento. Pero inclusive si no planteas el fundamento, muchachos, recuerden que el tribunal es un órgano de derecho, es un órgano judicial de derecho que tiene que plantear o tiene que fundamentar según las pretensiones, pretensiones, no prestaciones, eso es en materia laboral, pretensiones que tú le estás planteando. E inclusive que no se basen en eso, ni tampoco le den mucha confianza, ni tampoco dejen que les haga la chamba a los tribunales. Yo siempre he dicho eso, no se conformen con la suplencia de la queja. Si la hacen, bueno, probablemente. Pero no se confíen en ello. Para eso somos abogados y hay que ponernos a estudiar y para eso nos contratan. En fin, no sé si ahorita, hasta ahorita hay alguna pregunta, sino para seguir, maestro. No se miran aquí ahorita en el Facebook, pero definitivamente dos características que creo ahora todos los abogados debemos de tener es que debemos saber sintetizar, es un análisis
complejo a veces, porque muchas veces es nomás transcribir y transcribir es más sencillo que sintetizar, pero les comento yo a veces también a los compañeros abogados, a los alumnos con los que platico, que es muy importante entender que quien resuelve es un ser humano, sea el secretario, sea el magistrado, sea la magistrada, la jueza, es un ser humano que trae problemas, que a lo mejor ese día no está de buen humor, que a lo mejor usa lentes y los dejó en su casa, y que a la hora de resolver, ponerle las cosas sencillas es importante, ¿sí? Ponerle las cosas en un contexto claro, ser ordenado para redactar, vaya, hasta cuidar los temas de ortografía, porque muchos de los colegas a veces les falla el tema. Todo eso es muy importante, pero continuemos, David, por Sí, favor. es muy importante. No, de hecho, es muy importante lo que está diciendo aquí, maestro, que no vamos a ponernos a hablar de métodos, ¿no? De elaboración de demandas, Claro. pero muchachos, yo he visto unas demandas con letra 8. Nadie te va a poner atención con eso, ¿eh? 14, 14 y medio, grande, bonita, así que se vea, que den ganas de leer eso. Tengo ganas de leer. Y párrafos cortos, ¿sabes? Hay párrafos que interminables, que te enredan todo, como dice el maestro, dice una palabra muy, muy clave, el doctor. El juez, jueza, magistrado, magistrada, es un ser humano igual que nosotros. Trae problemas, trae broncas. Si tú llegas con una demanda, con una letra 14, una buena letra, con molde muy, muy, muy bueno, hasta gusto les da, de verdad. Así es. Ahora, ¿qué haces una demandita de 6 hojas, o de 7 hojas, o de 8 hojas? Ay, pues por esta demandita me estás cobrando. No, es que mira esas 3 cajas que me trajiste. Las leí todas para hacer esta demandita. Ahí también hay que Exactamente. ponerse muy truchas con su trabajo, ¿eh, muchachos? Porque el trabajo Exactamente. no se regala ni el tiempo tampoco. En fin. Vamos y presentamos ahí. Quiero que me entregues la totalidad. Quiero que le ordenes a la secretaría que me entregue la totalidad de las tierras. Previamente para ello, yo ya había interpuesto por medio del ejido dos escritos en donde le solicitaba la entrega, prácticamente los hechos que vacié en la demanda, a un escrito, una promoción, los escribí primero, pues, para la SEDATU, para decirle, mira, en tal fecha fue la resolución presidencial, fueron y me entregaron, y dijeron que ya no había, el ingeniero dijo que ya no había tierras, y lo mismo, ¿no? Me la sellaron, duré un mes, voy, interpongo otro escrito. Y con eso, ¿por qué no te fuiste al amparo? Porque te podían haber negado pues la información también. O sea, no, yo no la tengo, es allá o es acá, y ahí vas a andar. No, vámonos directamente al tribunal. Con esas dos acuses, voy, mira, no me ha querido contestar, o me contestó de una manera negativa, me negó la información, o yo no la tengo, o me mandó mucho bien lejos. No quiso. Y aquí te ofrezco, ¿cuáles son los medios de prueba? Esos, la resolución presidencial, obviamente. El acta de elección de las personas que están firmando, del comisario ejidal, pues, y párale de contar. Si quieres ofrecer la carpeta básica, pues, ofrécela, ¿no? Pero esos tres puntos. Me encontré, antes de eso, muchachos, a mí me gusta mucho buscar, indagar sentencias, revisar. Hola, Gloria, ¿qué tal? Una prima me está viendo. Hola, mira. Me gusta indagar resoluciones, sentencias. Me gusta ver criterios, no para copiarlos, obviamente que no, porque ojo, a donde fueres, haz lo que vieres. Las mismas resoluciones que te sacan aquí en Baja California o en Sonora no son a lo mejor ni similares a las que sacan en Guanajuato o en Oaxaca, ¿eh? Son necesidades muy distintas, son costumbres muy diferentes. Realidades muy Obviamente, diferentes, ¿no? sí. Hay necesidades muy diferentes, como dice el doctor. Puede ser que de una manera, yo he dicho eso, siempre se tiene que buscar la homologación de criterios en algunas situaciones, pero hay otras que no se pueden, muchachos, no se pueden por la necesidad de la vida, pues donde están asentados, donde están promoviéndose. Entonces, bueno, punto y aparte. Les digo, me gusta indagar mucho, me gusta buscar. Nada más una ejecución complementaria encontré. Y fue en Veracruz. Y se las negaron. Entonces, no había información. Fue el primer, digamos, impedimento, ¿no? Que la verdad no lo miré tanto así, güey. Era para ponerse a buscar un poquito más.
En fin, ¿qué necesitas? El acta de elección, la carpeta básica, esos dos escrititos y ya. Pregunta Beatriz Saldaña que cómo buscan las sentencias, me debe decir las resoluciones, ¿no? En la página del Tribunal Superior Agrario, ¿eh? Si es de manera de agrario, si es de materia agraria, en la página del Tribunal Superior Agrario. Ahorita ya con los accesos a la información pública y todo, ya está fácil, digamos, encontrar cualquier tipo de sentencia. O si son del fuero común, pues en los tribunales superiores de justicia de su propio estado. Hay algunos que se llama Tribunal Superior de Justicia, otros Supremo Tribunal de Justicia. Y en la Suprema Corte, pues ni se diga, ¿no? Ahí Parece. está. Entonces, y dentro de este tipo de situaciones, muchachos, que únicamente se va a ventilar de una manera documental. Es todo. No necesitas ofrecer ni confesionales, ni testimoniales, ni declaraciones de parte, ni periciales de grafoscopio. Una bola de medios de prueba que nada más ocasionas pérdida de tiempo y gastos. No es necesario. No es necesario, chicos, chicas. Y aparte, agilizas más el proceso. ¿Por qué? Pues los documentos se desahogan solos. Bueno, no solos, ¿no? Por su Pero propia naturaleza, nos han su dicho propia siempre en la escuela, ¿no? naturaleza, es el dichito que traen los jueces, no todos, ¿no? Pero es lo único. A ver, aquí está el acta, la posesión y deslinde, la entrega de tierras física y material, la legitimación la tiene elegido, el interés jurídico también lo tiene con la carpeta básica. A ver, tu secretaría, dime, compruébame que ya cumpliste con esa entrega. No, pues que ya precluyó, ya prescribió, no, 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 no te estoy diciendo eso. Compruébame. No hay cómo comprobarlo. Para esta situación, muchachos, muchachas, la audiencia, pues prácticamente la ponen a mes, mes y medio. Se llevó a cabo, ratifiqué, todo, no hubo medios de prueba, no hubo nada. La SEDATU, pues obviamente, es de cajón, interpone la incompetencia por razón de la materia, se va a resolución, y resulta que casi 3 meses. Y no sacaban la resolución, presidente. Esa es otra de las cosas que también quiero comentarles, porque te puedes encontrar con situaciones de este tipo, pérdidas de tiempo. Y yo sé que tu asunto a lo mejor no es el más importante, pero para ti sí lo es. Entonces, como dice un amigo secretario de acuerdos, al que le apura, le apura. Y ahí estás solicitando que se dicte resolución interlocutoria, que se dicte, que se dicte, que se dicte. Bueno, no se dictó, me fui al amparo. Me fui al amparo y por lo regular. Al momento de mandar el informe justificado, envían el acto reclamado, que en esta ocasión, pues era la resolución interlocutoria, ¿no? Ya le enviaron, órale, pues ya seguimos. Ahora, pues que se cierre ya el proceso, ya que se cierre la se pase a, sí, espérame, ahí déjame. Se turne alegatos para que se cite sentencias, la sentencia. 3 semanas para para abrir el periodo de alegatos, ¿no? Porque cerró instrucciones. Solicita cierre instrucción, se abre alegatos, 3 semanas. Y se cita sentencia. Yo no le miraba mucha complejidad, pero yo no soy magistrado. Es magistrado, ¿no? 6 meses, muchachos, si no dictaban sentencia, 7 meses, 8 meses. Y me fui al amparo. Y hay veces, muchachos, a mí, yo trato de concientizar, pues porque. Obviamente, si es un expediente que de 7, 8, 9, 10 tomos, la ley agraria te dice que tienen 20 días, 20 días para dictar una sentencia. O sea, no, es imposible, pues, un expediente sumamente grande, inclusive si lo haces o presionas para que lo hagan por medio de amparo, por lo que sea, te pueden sacar una sentencia al vapor y te pueden ocasionar un perjuicio mucho más grande que el que tú querías de beneficio, ¿no? Entonces, hay que concientizarse también. No sé, 3 meses, 6 meses, un expediente sumamente largo. Pero este era, o sea, ni 500 hojas, pues, o sea, ni un tomo, pues. Tres meses dije, está bien. Que para los que no son abogados es un expediente pequeñito, pues. Sí, Para los que sepan que es un totalmente expediente pequeño. pequeño. Ajá. Porque no había mucho, pues. De hecho, lo que engrosaba era la carpeta básica de elegido, pues, que más o menos era así. Era lo que engrosaba. Entonces, total. 6 meses, 7 meses, 8 meses, no, pues me fui al amparo. ¿Y qué creen que me, con la, yo ahí sí me perdonen lo que voy a decir, con la burrada que me salió la magistrada, se declaró incompetente, muchachos. Miren, hay unos compañeros, yo conozco a varios compañeros que han estado conmigo que trabajan en tribunales agrarios,
Y dicen que sí, hay veces que magistrado o magistrada, discúlpeme la palabra, pero si un abogado le cae mal o no le cae mal, le dice, friégalo. Así, sí hay, ¿eh? Como dice el doctor, todos somos humanos y a todo mundo nos, o nos pueden sacar la lengua o le podemos sacar la lengua, ¿no? Entonces, como yo promoví un amparo y era el segundo, pues yo creo que eso le molestó a la magistrada y se declara incompetente. Fíjense, cuando ustedes promueven una demanda en cualquier materia, en este caso estamos hablando de la agraria, al momento de admitir la demanda, en ese momento hay un párrafo en donde dice se admite la demanda por ser competente y te ponen la competencia. Posteriormente, me dictan una resolución interlocutoria en donde dice, asume, soporta, acoge la competencia. No, no, no estás mal, SEDATU. Yo soy competente por razón de la materia, porque así era el incidente que promovió SEDATU. Así era. Ahora en sentencia dice, me declaro incompetente por razón de la materia. Contraviniendo su propia determinación anterior, Y dos veces, que la había dicho. ¿no? Sí. Entonces, dice que no, voy, dos veces traté de hablar con la magistrada, no me quiso recibir, o no pudo, no sé, yo creo que tenía mucha chamba. La tercera vez ya me recibió y me dice, la sentencia decía que no era competente, que tenía que irme a SEDATU a pedirles eso, ¿no? Porque ellos eran los que estaban ahora en representación del presidente de la República y las que tenían las funciones. Entonces fui, hablé con ella, exactamente esto lo que le estoy diciendo me comenta la magistrada. Te puedes encontrar con muchas cositas así. Yo creo que no. Obviamente, si sí era de estudio, pero yo creo que no era una complejidad sumamente grande, pues, como para haber salido con esta. Pues, discúlpeme, sí, es una burrada para mí, pero bueno, me dice la magistrada, no, no me dice, yo no soy competente. Ya la magistrada le digo, es que dos veces me dijo que sí. Sí, pero ya la observé bien y no, yo no soy competente. Entonces, ¿quién es? Es la SEDATU, tienes que ir a pedírsela ya. Pues, sí, ella fue la que ocasionó el problema. Y Claro. aparte no me quiere entregar las tierras, entonces, ¿a quién voy a acudir? No, pero es que aquí no es. Bueno, de ahí no la saqué. Bueno, pues ahí me voy. Ahora bien, aquí una primera preguntita, ¿no? Se declara incompetente y dice, no soy competente para resolver, se turnan los autos, se turna el expediente, se envía a la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano por ser la competente para resolver de esta petición. Que no era petición, cumple con lo ordenado, ¿no? Como ya les dije. Primera preguntita, ¿qué procede? ¿Amparo indirecto o amparo directo? Desde ahí, ¿Procede? ¿no? ¿Mande? Desde ahí ya empieza. Desde ahí empiezas a, ay, caramba, ¿no? Aparte del coraje que traía. Bueno, ¿qué empieza? ¿Qué pasa? ¿Qué surge? ¿Qué sigue? Miren, se declara incompetente. Bueno, pues es una sentencia definitiva. Ya hasta ahí llegó tu asunto. ¿Qué? Amparo directo. Pues no, no es amparo directo, chicos, chicas. Perdón, no es amparo y vuelvo y les planteo la situación. El proceso sigue, el proceso no se trunca, el proceso no va a seguir, pero en otra vía. Sí, pero la vía a la que la mandó fue una vía administrativa, no judicial, muchachos, muchachos, ¿eh? Proceder al amparo indirecto, proceder al amparo directo. Es amparo directo. ¿Por qué directo? Porque en la vía judicial tus esperanzas ya acabaron. En la vía judicial ya se terminó el proceso. Sí va a seguir el procedimiento, pero en una vía administrativa. ¿Ok? Pero no es la vía judicial, no es la vía que tú planteaste. Procede amparo directo. Me fui al amparo directo. Otro amparo de unas 5 o 4 hojitas, yo creo, porque mi acto reclamado obviamente fue la sentencia, concepto de violación, vulneración al artículo primero y 17, 17 constitucional en la Administración de Justicia y con base en el 163 de la Ley Agraria, porque dice la Ley Agraria que los juicios agrarios son los que dirimen y resuelven controversias en materia agraria, ¿no? David, una cuestión nomás para los que no son abogados, no están muy avezados en el tema del amparo. La consecuencia de equivocarte a la hora de interponer una y otra puede ser garrafal. Puedes pegarle al asunto, pero
feo, ¿no? Claro, Entonces, en la torre. esta pregunta que hace ahorita David, ¿es amparo directo o es amparo indirecto? Requiere de un análisis, pues de un ojo experto o de ponerte a estudiar muy bien la ley y la jurisprudencia para no regarla. Y en efecto, pues es una resolución que pone fin a juicio. No resuelve el fondo porque está negándose a resolver el fondo, aún en contra de su propia determinación, pero órale, a interponerlo. Y luego, ya que están en el amparo directo, David, ¿qué pasa? Sí, y es que esta preguntita también es muy recurrente, maestro, porque nos podemos ir con la finta de que el proceso sigue, sí, pero en vía judicial ya acabó. Entonces, la declaración de incompetencia, declararse incompetente, es una resolución que pone fin al juicio. O sea, y en tres hojitas me sacó la sentencia esa. Híjole, cómo me dio coraje. En fin, me fui al amparo, y el amparo, el amparo directo, el tribunal colegiado, de hecho, me resolvió muy rápido, por cierto. Le dijo a la magistrada: no, 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 estás mal. Estás mal. Si ella fue la que ocasionó el problema, ¿para qué se lo envías a ella? O sea, tú eres la que tiene las facultades de resolver conforme a las facultades y el 18 de la ley orgánica, ta, 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 ta. Lo regreso. A lo mejor también probablemente la agarré presionada y lo que necesitaba era más tiempo, porque a final de cuentas es tiempo para poder analizar bien, estudiar bien y resolver. Entonces, me saca otra sentencia en cumplimiento. Porque es un cumplimiento de una sentencia de colegiado, y tienes que cumplir. Pues la ley de amparo es bien chacal, está bien chacal en ese sentido. Así es. Entonces, saca una sentencia y dice la magistrada: en la sentencia, sí soy competente, asumo competencia, se condena a la Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano, ta, 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 ta. Que busque, que indague terrenos, pero dentro de su unidad administrativa. No sé cómo, dónde iba a buscar tierras ahí, o palabras más, palabras menos. Yo le planteé esos terrenos nacionales que se quedaron en el plano definitivo. Mira, ahí están, no más que me los entregue. Yo ya los tengo, o sea, ahí está el poblado para empezar. Ahí está Del la solución, pues, ¿verdad? sí. Entonces no me lo quiso hacer así. Dicta esa otra sentencia, me la notifica y pues otra vez al amparo directo. Hay que volver a recurrirle. Hay que volver a recurrirla. Entonces el amparo directo prácticamente le dijo al colegiado: si vuelves a sacar otra burrada así. No, le dijo, sí, fue muy fuerte y le fue muy categórico. Ya ven que dicen: tienes que cumplir con en relación a estos efectos, ta, 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 ta. Y lo dice. Con Plenitud de jurisdicción plenitud de jurisdicción y o jurisdicción acotada, ¿no? Ajá. conforme a tus facultades, si es procedente, resuelve así, ¿no? Pues no, Aquí no. no, le dijo, resuelve de esta manera. Y le dijo: si hay ahí esos terrenos, si están esos terrenos y ya los tienen, detentan la posesión elegido. Entrégaselos y ¿A qué ya le quítate buscas? de broncas con estos enfadosos, en pocas palabras, ¿no? Entrégaselos. Pues así dicta la sentencia, ya con lupa y pincitas y todo. Dije: no, me voy a salir con alguna otra cosa. Y no, lo bueno, ahora sí ya salió bien. Ahora bien, ya le dice: ahí están esas tierras, las tienen posesión, esas dáselas. Si siguen siendo terrenos, porque eso sí lo tiene que sacarlos, si realmente siguen siendo terrenos nacionales, pues dáselas. Entonces, si está bien, si eran, si son y todo ello. Ganamos, aplausos, bravo, Ahora viene La otro el ejecución. quinto problema, que la SEDATU cumpla. Muchachos, yo me he dado cuenta en algunos, yo trabajé en SEDATU, y no es por hablar mal de la Secretaría de Estado, tendrá mucho trabajo, lo que sea. Pero si son muy tardados y patean el bote hasta cuando tú no tienes ni idea. Yo me he encontrado con sentencias que todavía van, que van 4 o 5 años y todavía no las cumple o no las termina de ejecutar. En fin, le dieron 15 días a la SEDATU para que hiciera los trabajos de caminamiento, los trabajos técnicos, topográficos, de agrimensura, dieran cuenta de que realmente son terrenos nacionales y todo ello. Y le pedía información porque ella también le tenía que estar dando información al colegiado.
No, pues que estoy en vías, la palabrita, no, en vías de cumplimiento, y en vías de cumplimiento, y en vías de cumplimiento, y en vías de cumplimiento. Bueno, para no hacerse las más largas, muchachos, porque ya me extendí bastante, me tuve que ir al amparo indirecto. David, pero en este punto ya fácil van 2 años ahí de litigio, ¿no? Más o menos. Sacando yo mis cuentas así, más o menos aproximadas. Si no es ¿Saben que más. cuándo? Sí, ¿saben cuándo terminé este proceso? Cuando me dieron la última sentencia del colegiado, el 17 de marzo, me acuerdo muy bien, cerraron todas las dependencias del 2020 por la pandemia. A mí me dieron esa sentencia como 3 días antes. Entonces tuve que esperarme toda la pandemia y se terminó el proceso hasta diciembre del 2020. 2 años y medio duró. 2 años y medio. ¿Son tardados? Sí, son tardados. Y eso que no había que desahogar muchos medios de prueba, ¿eh? Total, me tuve que ir al amparo indirecto contra el Tribunal Agrario por no aplicar las medidas de apremio o aplicar medidas eficaces para que cumpliera, y también contra fulano de tal, porque no cumplí, contra la SEDATU, porque no cumplía con esa sentencia. Bueno, pues ahí te esperas cuando menos un mes, porque la audiencia constitucional en un amparo indirecto, pues te las dan por lo regular al mes, ¿no? Entonces, sí se dio y le dieron 3 días a la SEDATU, y todavía los 3 días a la SEDATU, para patear, pateando el bote también, todavía duraron como unos 2, 3 meses más. Pero Sí, a final claro. de cuentas, sí se le entregaron, dieron la entrega física, pues entregaron y pusieron en posesión física y material, que ya la tenía elegido desde hace mucho tiempo. Pero ya entró al patrimonio del ejido, pues. Ya entró al patrimonio del ejido y se lo dieron. Otro problema. ¿Cómo le hacemos para entregárselo? Te lo sumo al uso común que ya tenías y vas a tener que modificar todos tus planos, o te lo doy en un polígono aparte. David, para los que no le saben muy bien a lo que es el tema del derecho agrario, ¿qué es el uso común? Sí. Dentro del derecho agrario, dentro de la materia agraria, existen tres tipos de tierras. Las tierras parceladas, que es la unidad económica individual, parcela, la unidad de producción de un sujeto no individual, de un ejidatario o de un comunero. Es decir, es como si fuera un patrimonio familiar por el cual se sustentan o se sostienen económicamente una familia. Esa era la intención del legislador cuando se bautizó como parcela. El uso común es un derecho que tienen, el uso común son las tierras que tienen todos los ejidatarios en un derecho por igual, pero Correcto. tienen un porcentaje de derechos sobre esas tierras. Es la unidad económica en general del ejido con la que se Colectiva, puede ¿no? ayudar o sostener el ejido. Exactamente. Nadie tiene una ubicación geográfica o una fracción de esos terrenos de uso común, sino un derecho o un porcentaje de derechos sobre esas tierras, ubicado en cualquier parte. Si la parte norte la quiere rentar el ejido, la sur, la este, la oeste, de los ingresos que recabe el ejido, el porcentaje que su certificado de uso común describa, ese porcentaje le va a tocar a ese ejidatario, económicamente hablando, ¿no? O al momento de que se haga reparto de tierras, se haga un cambio de destino, esas tierras se conviertan en parcelas, solares, o se cambie totalmente a propiedad privada, ese porcentaje que describe su uso común es el que le va a corresponder al ejidatario derechoso de esas tierras de ese ejido. Esa es una unidad económica de manera general del ejido. Si ustedes han visto en la zona de La Rumorosa, hay generadores de energía eólica en terrenos de uso común de un ejido. La renta de esas que perciben por esas tierras de uso común es para todo el ejido y se reparte entre todos. Puede servir a cada uno le dé su lanita, su feriecita, o para hacer el salón ejidal o un parque ahí del ejido, para mejoras del ejido, eso lo decidirá la asamblea, ¿no? Y la zona de asentamiento humano, que es el casco, el poblado, el caserío, donde habitan, donde tienen sus casas, donde tienen sus viviendas, el pobladito del ejido. Esos son los tres tipos de tierra dentro del ejido. O la comunidad, por lo regular las comunidades indígenas son puro uso común porque las comunidades indígenas no dejaron entrar los trabajos de medición y deslinde del POSEDE, los trabajos de certificación, porque todavía nos tienen un poquito de rencilla los blancos, ¿no? Entre comillas. Entonces midieron por la periferia, no los dejaron entrar a la comunidad. En fin,
Esos son los tres tipos de tierras: tierras de uso común, tierras parceladas y la zona de asentamiento, las tierras de asentamiento humano. Volvemos al tema. ¿Cómo le hacemos? Porque si se adhieren esas tierras, 240 hectáreas, pues vas a hacerme un despapay en todos mis planos. Se van a extender, se van a redibujar, se van a remedir, va a ser un gasto sumamente enorme. No, dámelo como un polígono aparte. Pueden ser por polígonos, sí, pueden ser por polígonos las tierras de uso común. Me tocó entregar en Tijuana también un ejido que le entregué en 23 polígonos, 23 polígonos tierras de uso común, ¿eh? Así como manchas de dálmata. Para acá, para allá, para allá, para allá, para allá. Todo separado. ¿Por qué? Porque toda la demás zona estaba totalmente impactada. Para no dañar a terceros, pues. Entonces, en este tipo de situaciones, muchachos, te puedes encontrar algo que tú, como abogado, probablemente puedas encontrar, puedes ver práctico, a lo mejor sin suma complejidad. Pero hay veces que los propios órganos jurisdiccionales te van poniendo las trabas o las entidades administrativas. Cuando es algo que ya es tuyo, como en este caso, y es de la manera más justa, correcta y legal que tú vayas y lo demandes. Hay veces que nos encontramos como enemigos a la propia persona o a la propia ente, o al propio ente que se supone que es el que nos va a ayudar. En fin, felizmente les entregaron estas tierras al ejido. Orgullosamente les digo que aparece esta entrega de tierras en internet como la segunda a nivel nacional, y es en Baja California, en la que tuve el orgullo y, y ser honrado en participar, muchachos y muchachas, y salió todo muy bien. Y la primera procedente, David, ¿no? Y Porque la procedente, maestro, y la primera. la de Veracruz, comentabas, pues no había salido. No, no, no salió. Y también se encuentra en internet. Búscala ahí como nuevo centro de población ejidal, Ejido Primo Tapia. Es en Baja California. Y ahí está publicada en internet. Está muy, muy, muy padre. La tercera, no, perdón, la segunda sentencia, la que quedó ya firme, pues, esa es la que está publicada. La primera no, ¿eh? La primera no. La segunda es la que quedó ya firme. Está la del colegiado y está la del Tribunal Agrario, las segundas, ¿no? Entonces, si la necesitan o la quieren o les puede servir de algo, como información, cuando menos, la pueden ubicar por ahí en el Google, con esos datos, ¿no? Fíjense que ahorita lo narra David aquí muy, pues como si fuera algo muy sencillo, ¿no? Y yo le digo, a veces uno, por ejemplo, no sé, ve a un atleta, a un deportista, no sé, me acuerdo, ¿no? De Cuauhtémoc Blanco, y conste que no soy muy asiduo al fútbol, cuando hizo la Cuauhtémiña, que parecía algo muy sencillo, ¿no? Y Sí. uno dice, ah, carijo, o sea, a lo mejor si yo agarro un balón lo puedo hacer igual. No, no va a salir igual. Pero a lo que voy es que uno como abogado tiene que ir decidiendo, tiene que plantear una estrategia y tiene que ir decidiendo a lo largo, durante, qué tipo de recursos, de impugnaciones, vaya, qué decisión vas a tomar para que al final llegues al punto que quieres arribar. Y eso pues no es sencillo, te lo da pues la experiencia. La práctica, pues la misma academia también, porque tienes que tener unas bases teóricas tremendas para tomar el tipo de decisiones que se vienen tomando. Si se fijan, aquí con David hay derecho constitucional, hay derecho administrativo, hay derecho jurisdiccional en el sentido más amplio que abarca los recursos, los medios de impugnación, el amparo, las cuestiones de presupuestos procesales como la competencia, que son muy, entre comillas, deberían de ser muy fáciles de entender, pero que crean problemas complejísimos si el tribunal empieza a poner resistencia, ¿no? Y en una cosa tan básica, ¿quién resuelve, no? ¿Quién resuelve? Que sería tan evidente en este caso, o pudieras considerarse que es tan evidente, porque como dice David, oye, si hubiera problema con la SEDATU, si no hubiera problema con la SEDATU, pues ya estaría en posesión yo, y con la titularidad de las tierras. Pero tan hay problema que pues tuve que venir al tribunal a decirte, oye, la SEDATU no me está pelando, pues no, ahí es donde se da lo que la palabra jurisdicción da como competencia a un tribunal, ¿no? Viene desde con los romanos o antes,
y que ahorita te pongan a combatir eso en un tribunal, pues dices tú, oye, pues ¿de qué se trata, no? Entonces, esto que ahorita David platica así como muy sencillo, pues a la hora de los fregazos no lo es tanto, ¿eh? No lo es tanto. Sí, para empezar, pues como les digo, pues tienes que venirte estudiando desde 1956 y los códigos agrarios de ese entonces, de 1930, 1940, en lo que se basó pues la entrega de esas tierras, que ya no lo vas a plantear, pero tienes que saber, tienes que tener, como decimos, bueno, tienes que traer toda la película para que no te vayan a responder, pues, o a plantear algo que te pueda caer de sorpresa. O sea, ir ideando el asunto, como les digo. ¿Por qué me estás cobrando por esas 6 hojitas? Ah, es que tuve que leer todas esas 3 cajas. Por eso te estoy cobrando. Entonces, a eso nos vamos. Y de verdad que no es por quemar. Y yo sé, como dice el doctor, todos somos humanos, pero al momento que yo hablé con el órgano jurisdiccional por la sentencia esta que me dijo que no era competente, digo, pues si ellos fueron los que crearon el problema. Fíjense lo que me dijo, muchachos, muchachos. Por eso les hice la pregunta del amparo indirecto, amparo directo. Pues no prácticamente me corrió, pero pues, yo lo sentí así. Licenciado, pues, tengo cosas que hacer. Ya veremos si el juzgado de distrito nos ordena qué hacer. Así me dijo, ¿eh? O sea, me estaba diciendo que eran para indirecto. Y era el bueno de ahí, no la buena de ahí. Entonces, cuando yo me salí, me quedé, espérate, esto no es para indirecto. Me quedé en ese momento como que no te cae el 20, pero ya cuando vas rezongando en el carro, ¿no? Porque por eso, y ya te queda amparo indirecto. El juzgado de distrito, dije yo, ah, caray, no, si esto no es amparo indirecto, esto no es amparo indirecto, pero te deja como es un jefe, pues, un Ah, magistrado, claro. magistrada, si te mete en la cabeza eso, La no, no, duda. no. Sí, y como dices, hay veces que la complejidad por las razones de competencia o la vía, pues, si te dejan mucho que pensar y te dejan estudiando 2, 3 días, nada más para saber si es por aquí o por acá. Pero todo eso, muchachos, aparte de que nos sirve, pues, de estudio, es una serie de complejidades que abundan o que emanan de un propio procedimiento que, como dice el maestro, a lo mejor lo estoy planteando como si fuera muy fácil, muy rápido, muy práctico. No lo es, pero también lo puedes volver tan complejo como tú lo quieras ver, ¿eh? Lo Sí. puedes hacer así. Aquí para los que nos escuchan y que no conocen mucho a David, David es maestro y ha sido maestro en muchas ocasiones, además de temas de agrario de constitucionalidad de amparo, igual que su servidor. No es por pararnos el cuello, etcétera. Pero ahorita lo que dice David es muy importante. Oye, escuchas a un titular de un juzgado que obviamente uno pues asume y la gran mayoría de veces son personas muy preparadas y en otras ocasiones pues no, ¿verdad? Pero que te dice, no, pues que el juzgado de distrito, y acá, mijo, se los digo con mucha sinceridad, a mí me pone a dudar, ¿eh? Me pone a dudar, y dice, acá no, acá, mijo, a lo mejor él tiene razón, contrariando momentáneamente, si ustedes quieren, toda la teoría que uno trae o toda la experiencia que uno trae, dice, ¿por qué dirá? O sea, te obligan a que repases todo lo que tú conoces Sí. para ver si está en la razón esta persona o no. Y O quién tienes que sabe, ser. maestro, si también me ¿Sí? lo dijo también para que cayera, ¿no? No sé, ¿Sí? ya te vas pensando muchas cosas, Tal vez. pero yo lo sentí que me lo dijo muy segura y dije yo, no, esto no es. ¿Y qué creen? Pues también me quedé con la duda y como a la semana platicando con un secretario de acuerdos, le planteé el asunto. Eso fue en Ensenada y en Mexicali le planteé el asunto. Fíjate que así, así me salió. Me salió la magistrada con que era incompetente. ¿Cómo? Sí, no, Liz, no, si somos competentes. No, pues yo sé que son competentes, le digo, pero me salió con eso. No, pues rápido, el amparo indirecto. También me dijo lo mismo. Entonces, más caray, más duda, ¿no? Pero bueno. Hay un problema ahí que viene desde la ley de amparo, que bueno, no es el caso aquí, de que cuando inicie y cuando termine un juicio, ¿no? Pero con la presentación de la demanda, dice la ley de amparo, empieza el juicio, ¿no? Entonces, desde ahí, si no entra en el fondo, pero se termina el juicio, pues es amparo directo, que ahorita también lo comentamos así como si fuera algo ya así muy común, pero a la hora de analizarlo, de tenerlo enfrente y de tener que decidir,
O sea, no, no, o sea, el cliente no sabe, ¿no? El cliente no sabe que la responsabilidad es de uno como abogado de poder tener la capacidad de distinguir ese tipo de diferencias tan sutiles, ¿no? Sí. Porque no es sencillo a la hora de la hora. Cualquier decisión va a llevar una consecuencia y puedes dañar o puedes echar a perder el asunto si tomas la incorrecta. Y como Y cualquiera, pues somos humanos y podemos errar, ¿no? claro, y fíjese que, maestro, yo también digo, no es porque que como dice usted, no, que se sepa mucho, lo que sea, pero también los órganos jurisdiccionales, pues a ellos les llegan los amparos, se los llegan, y pocas veces, me atrevo a decirlo, se fijan en el auto de admisión del amparo indirecto o directo y ven la fundamentación. Muy pocas veces, o sea, ellos nomás les llegan y pues contestan su informe justificado y ya muy pocas veces lo analizan, ¿eh? Y Entonces, vámonos, ¿no? pues a lo mejor, no es que se entienda, pues, pero bueno, pues, se dan estas cosas, ¿no? Pero como este otro cuate que me dijo, es mi cuate, cuate, pues más me dejó con la duda, pues yo, no, 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 si eso es amparo directo, no es directo, o sea, y después se lo dije, se lo comenté. No, dice, pero es que el proceso iba a seguir allá. Sí, pero es una Secretaría de Estado, es un ente administrativo, no judicial, mijo. Así Aquí en lo es. judicial ya terminó. No entraron al fondo, ya se terminó. Hasta aquí llegamos. Allá ya no. Allá es otro boleto. Exactamente, sí, así Sí, es. entonces a lo mejor se oye muy, muy fácil, pero como le digo, un asunto lo puede hacer tan complejo como tú quieras o como la gente te lo plantee, ¿no? Porque si ves que sí te ponen. Bueno, más bien sí te ponen a dudar. Y es mejor, ¿no? Porque Sí, claro. cuando dudas, aseguras o estudias para obtener más conocimiento, ¿no? Sí, o vuelves a repasar lo que traes y a veces cambias de opinión o a veces no, pero lo llevas mucho mejor sustentado. Nos pregunta aquí Beatriz Saldaña, ¿de qué se tratan los polígonos? Gracias. Se referiría al tema ahorita que decías ejecutaron un polígono por acá, otro por acá y otro así en varias partes. Sí, los polígonos es una fracción de tierra, es una fracción, puede ser inclusive hasta la propia parcela, pues un polígono es una fracción de tierra que está totalmente cerrado, ¿no? Totalmente cerrado, o la representación gráfica de una porción de terreno. La representación gráfica me refiero en un plano, en un mapa, pues, como quieran decir. A eso se refieren los polígonos, nunca me han hecho esa pregunta. A Sí, eso se refieren. a eso es. Bueno, David, no sé si quieras comentar alguna otra cosa más. Mencionar que el curso inicia ahorita este martes si no me equivoco. El martes, sí, maestro, sí, quería hacer como último comentario, ya para terminar, ya les quité mucho tiempo. Me dijeron 40 minutos, ya llevo hora y media, ya así soy yo, nunca hago caso. Total, el curso, lo mencioné yo al inicio y lo menciono ahorita al final, muchachos, muchachas, porque los cursos, como les dije, que a mí me han hecho, me han honrado de que realice. Siempre los hago de una manera muy práctica y pongo la gente que realmente explica de manera muy práctica. Y así como este asunto que planteamos, se van a plantear muchos y creo yo que en puntos torales de lo que es el proceso y procedimiento agrario. Y las personas que van a venir a plantearlos, yo los dividí, postulantes y magistrados. ¿Por qué postulantes? Porque te pueden dar muchas recomendaciones, consejos y pretensiones, cómo elaborarlas y plantearlas. Y los magistrados que traje, cómo resolver esas pretensiones. Era plan con maña. Que te diga cómo plantear algo y que te digan cómo resolver algo. Pero ojo, de manera muy, muy, muy práctica. Muy práctica y con el sustento en la mano y obviamente en la ley. A eso nos vamos a referir, Elvis de la Rosa, si gusta, mándeme mensaje y ahí le puedo mandar el temario. O Bueno, en la página en esta página de Abogados Acosta Cid, aquí en la de está el Sesuán. temario, ajá, exactamente, ahí puede indagar, o en Elemento Cero, también, ahí puede Así indagar, es. ahí está el temario. Les digo, es muy, muy práctico lo que se va a ofrecer, 7 sesiones de 3 horas, está completo, muy completo, y pues los esperamos ahí, los esperamos. Elvis de la Rosa antes preguntó, costo del curso. Cuando les diga el costo del curso, David,
te van a querer caer para atrás. Se gasta más uno en una comida cara que en el curso. Sí, fíjese que el curso, si mal no recuerdo, si hay grupos de 5 personas o más, creo que en 650. Si son colegiados o estudiantes, 650. 650. Y creo que el otro precio es de 700 y 800, costo normal. Pero pues ahí llegan y 800. generaron aquí, Pero miren, aquí la promoción ajá, y consideran. 800 pesos por 21 horas de materia especializada en materia agraria es nada. La verdad que a veces se lo gasta uno en no sé en qué cosa. Una de Hasta en las, uno, tacos, ¿no? pues sí, uno de los beneficios grandes que sí podemos decir así, que trajo la pandemia, o sea, viéndole las cosas positivas. Yo me acuerdo con David que nos encontramos en varios cursos con la BUO o con instituciones con la UNAM, con instituciones de otras partes del país, que para ser sinceros, para nosotros que estamos acá pues muy lejos del centro de la República, difícilmente hubieran llegado esos cursos a nosotros, ¿no? Si no hubiera sido por la manera virtual en la que los tomamos. Entonces, aprovechen. Porque ahora están al alcance de muchos de nosotros, mucha capacitación, y esta que viene especializada en materia agraria, especializada a un nivel, creo yo, de lo mejor del país, y a muy bajo costo, pues bueno, no se repite muy seguido, porque yo he visto cursos así, pero no tan especializados, no tan buenos, y sobre todo a precios más altos, ¿no? Mucho, muy altos, maestro. Sí. Como un plus, ahí quisiera comentarles que todo el material que se va a exponer lo van a compartir todos los ponentes, firminas, PowerPoint, sentencias, jurisprudencias, todo el material que expongan se va a compartir, sin ningún problema. Y otro plus, que se va a emitir constancia de participación por una escuela totalmente acreditada como es el CESUAN, una universidad. Entonces puede servirles también para su hoja curricular. Pues, Así está muy es. completo aparte, ¿no? Bueno, me están preguntando aquí de si el temario lo pueden ver aquí en la página de Acosta, sí, en la página de Sesuán, en la página del maestro David, en la página de Elemento Cero. Y si alguien por alguna cosa no lo pudo obtener de las páginas, porque nos hace un mensajito y se lo mandamos, ¿verdad, David? Sí, claro, por supuesto. Y ahí se lo enviamos. La página de Elemento Cero está muy activa en eso. Creo que van alrededor de 40 personas, poco más. No han cerrado todavía inscripciones. Pueden hacerlo de aquí hasta el martes todavía. Y bueno, esperemos y lo veamos por ahí que nos va a servir de mucho a todos, de verdad, porque inclusive hay análisis de sentencias, y valoración de medios de prueba que, híjole, a lo mejor en ello es donde un poquito más batallamos los abogados para poder acreditar los hechos que planteamos. Pero la persona que la va a dar, que es el magistrado Aldo, dijo, uf, es una persona que fue fundador de los tribunales agrarios, para empezar. Con eso se los digo todo. Súper práctico y muy, muy, muy excelente persona, al igual que todos los que están ahí. Pero en cuanto a las sentencias, yo quería él y él fue el que va a participar. Los esperamos, va a estar muy, muy entretenido y muy lleno de conocimiento, muchachos, muchachas. Muy bien, pues a mí no me resta, David, más que agradecerte que te hayas tomado este tiempo en sábado, en el que a veces aprovechamos para o sacar a asuntos más complejos o para descansar, que te hayas tomado el tiempo de venir a echarnos esta plática tan interesante. La verdad es que, como bien lo mencionas, el derecho agrario a lo mejor no está en la mente de todos los abogados, pero yo siempre he dicho que tienes que conocer el derecho agrario para después de ahí brincar si quieres entenderle al tema del derecho civil, el antecedente va a ser el derecho agrario, y el derecho civil es también base de todas las otras materias, así que están correlacionados, van como en escalerita, y yo quería platicar con David porque uno de los expositores y uno de los expertos que mejor sé que están día a día en la preparación, pues es aquí nuestro compañero David Olimón, a quien le agradezco infinitamente que se haya tomado este momento. David, tus redes para que la gente te pueda seguir, por favor.
Sí, mi nombre, acabo de poner ahí la información, David E. Ol, esas son mis redes, y la página de Elemento Cero Jurídico, así pegado, Elemento Cero Jurídico, ahí los pueden encontrar diversa información, hay veces que subimos también algunas sentencias, alguna información relativa a cursos que participamos, así como la agradable y muy honrada invitación que me hizo un maestro. He participado o participo continuamente en pláticas, en cursos, en diplomados, y siempre los voy posteando en las páginas estas por si alguna persona está interesada, ¿no? Para participar en ellas, como este curso, ahí van a encontrar mucha información. Y sin más, pues yo también le agradezco infinitamente al maestro, al doctor Víctor, que me haya invitado, que me haya traído a platicar este tipo de asuntos. Que no son muy, 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 muy mentados, digamos, o no son muy publicitados, pero se dan, existen, y son procesos que son de análisis, de estudio, de cuando menos unas 2 semanas, 3 semanas de estar, estudia, estudia, nada más en ese tipo de asuntos para poder plantear algo que sea completamente viable, viable, y no necesitas, como les dije, tener unas demandonas. No necesitas cobrar por hoja, muchachos, para plantear conocimiento, una pretensión bien, bien fundamentada, bien sustentada y bien reforzada, bien fuerte. No necesitas. El conocimiento lo traes aquí, pero tienes que saber cómo plantearlo o cómo expresárselo al juez, al magistrado, magistrada, y plantearle exactamente qué es lo que quieres. No adornes, no pongas novelas. Eso no, eso estorba, confunde. Derecha a la flecha. Y como este tipo de asuntos y otros, si hay alguna otra ocasión, alguna otra invitación, podemos plantearlo. Hay varios asuntos así en este tema, de estos temas, de esta materia, y pues los que vamos a dar también en el curso para ustedes. Y pues como les digo, no me queda más que agradecer la invitación. Yo honrado de estar aquí. Muchísimas gracias, maestro. Ya tenía tiempo que no hablaba de este asunto, pero en cualquier otra ocasión o situación, pues aquí estamos para servirle, para estar aquí con ustedes, maestro. No, al contrario, como dicen por ahí, el gusto es nuestro y también agradecemos mucho a la gente que se conectó, que estuvo atenta, que estuvo ahí con sus comentarios. Como pueden ver, el maestro David Olimón, además de ser una persona sumamente competente en este tema y en otros ahí relacionados, es muy generoso en sus exposiciones. No se queda con nada, da muchos tips. Yo siempre he dicho que a una plática que vaya uno, a un diplomado que vaya uno, a un curso, a un doctorado, a lo que vaya uno, un tip a veces paga el asunto, a veces paga la capacitación. Entonces, aprovechen que no sea en esta ocasión lo oneroso, una disculpante, porque está muy barato. Ese por ahí invierte tu dinero en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo, sin lugar a dudas. Entonces, Exactamente. aprovechen. Ah, David, muchísimas gracias por haber estado aquí. Te mando un abrazo. Igualmente, doctor. Muy, muy interesante todo lo que comentaste y sobre todo de gran nivel técnico, ¿eh? De gran nivel técnico, felicidades. Qué bueno, es digno de presumirlo y pues para eso están estos espacios y eres bienvenido siempre. Muchas gracias, maestro. Gracias, gracias a todos y todas. Y pues cualquier otra invitación por aquí andaremos. Que tengan un excelente fin de semana. Igual le mando un abrazo, maestro, y estamos viéndonos. Muchísimas gracias a todos y todas. Y nos despedimos desde San Luis Río Colorado, la ciudad más caliente del mundo, ¿no? Sí. Y muchas gracias por haberse conectado. Buen sábado a todos. Excelente fin de semana. Gracias. Con Gracias, permiso. hasta luego. Hasta luego. Bye.